Tenemos acá una protesta frente a la escuela de nivel básico José Manía aquí en Gregorio Luperón, ya que las autoridades han construido esta escuela sin equipar, está aquí, pero sin acondicionar el alrededor de esta escuela. ¿Cómo es posible que quieran que esta escuela funcione con una cañada en las condiciones que está la misma? Esto es mandar los niños a que se accidenten, a que estén contaminados el día entero con ese hedor que desprende dicha cañada. Así que hacemos un llamado a las autoridades de educación, a los representantes del Poder Ejecutivo, a que cuando una obra se haga, sea una obra que este pueblo le pueda agradecer. Así es que hoy estamos aquí los comunitarios, frente a la escuela, pidiendo una vez más a estas autoridades que las cosas se hacen y se hacen bien. No estamos dispuestos ni dispuestas a que estos niños, frente a una cañada contaminada con agua negra, reciban el pan de la enseñanza en dicha escuela en estas condiciones. Así es que no aceptaremos nunca esta situación de acá hasta que las autoridades no les resuelvan, no le acondicionen las calles, porque a la hora que llueva, ¿cómo van estos niños a venir a la escuela o a irse? ¿Cómo? Entonces eso es un abuso de parte de estas autoridades que creen que los niños son animales. La condición, el acceso a las escuelas, es algo de totalmente deteriorado. Es una situación precaria donde se ve el lodazal y todavía no tenemos la lluvia, un poco de lluvia que ha caído. Pero no tanto eso, también estamos exigiendo el 50% de los trabajos administrativo de esta escuela, ya que pertenecen a esta comunidad y por ende ya nos han hecho saber que ya los empleos están todos repartidos, como siempre hace el gobierno, manejar a su antojo todas las cosas que ellos le vengan en gana, y exigimos el arreglo de todas nuestras calles, ya que están todas intransitables. Ya nos habían ofrecido un asfaltado que todavía no ha llegado a Vistel Valle, parece que viene en una tortuga. Muchas necesidades que tenemos, el acondicionamiento de esa cañada que está al descubierto con una contaminación, ya que por ahí circulan materias fecales y afectan todo el entorno de todas nuestras comunidades.